Sí. Vamos a reanudar la sesión de hoy. El académico doctor Hernando Grott Biévano, que como ustedes saben ha sido presidente de la Academia Nacional de Medicina y es su secretario perpetuo. El doctor Grott Biévano es un virólogo investigador con grandes contribuciones, sobre todo a la medicina tropical. Es graduado en salud pública en la Universidad de Harvard, fundador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, es académico, además de la Academia de la Medicina, académico de la Academia de la Lengua y de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales. Doctor Grott tiene la palabra. Sea lo primero, antes de entrar en materia, rogarles a todos que me dispensen por hablar desde la posición sedente, da la circunstancia de que hace muchos años, precisamente en alguno de mis estudios en un bosque amazónico, no tuve precaución suficiente al descender y descendí con más velocidad de la normal, y es ahora, después de tal vez de 50 o 60 años de ese acaecer, cuando se ha notado una incapacidad mía para estar de pie sin ayuda de dos elementos, depende de donde esté. Uno es el bastón y otra una pared rígida contra la cual puedo pegarme. Entonces, hecha esta salvedad, tengo que decirle al doctor que está gobernando esta sesión que, aunque tengo reloj, como decía algún humorista en Bogotá hace muchos años, es un reloj de punteros, sin punteros, porque el reloj del hombre libre no debe tener punteros. Como me han asignado exactamente 20 minutos para esta presentación, les ruego que usted, que tiene un reloj con punteros, cuando llegue al minuto 19 me dé la voz de alarma en caso que me esté extendiendo más. Ahora sí, como el visto bueno de todos ustedes, comenzaré con algo que lo he debido decirlo inicialmente. Primero, la enorme satisfacción que tengo por venir a conversar con médicos más que distinguidos que en Norteamérica, concretamente en los Estados Unidos, le dan nombre y brillo a Colombia, porque sé que sus carreras allá, sus servicios a la comunidad, es de la más alta categoría. Y esto tenemos que mirarlo los colombianos como un aporte de la cultura nuestra a la ciencia en otro país en la cual siempre ha dominado el interés por dar un buen servicio, el interés por progresar, el interés
por investigar, cosa que es motivo de orgullo permanente para el país, porque le da un lindo brillo de cómo son sus varones cuando van a otros lugares particularmente difíciles como estos en que ustedes están, y señalan allá lo que valen los colombianos. Hecho esto, quiero decir que me sentí muy honrado cuando los organizadores del certamen me dijeron que hablara sobre algún punto importante de epidemiología en Colombia. Y dije, pero ¿qué cabe esto dentro de esta mañana en que se van a tratar temas importantes y fundamentales de la medicina y de la filosofía de la medicina? Y, bueno, finalmente me convencieron, y yo me convencí también de que con la venia de ustedes podría tratar dos casos de lo que yo he llamado las epidemias o los brotes inesperados. ¿Y por qué los llamo así? Porque son algunos brotes que realmente no se esperan, porque hablando de enfermedades infecciosas como son las que me ha tocado leer, cuando hay una población bastante susceptible, es posible que vengan epidemias. No quiero hablar más sobre esto, porque si no se me acaban los 17 minutos que me quedan. Bueno, así que hablaré de una enfermedad, y voy a tener que usar, que es la bartonelosis de Colombia, que azotó al país desde 1936 hasta 1945, y que apareció como algo caído, no digo del cielo, sino del infierno, porque en esos 10 años o 9 años produjo más de 8.000 muertos. Y no se sabía en un principio qué era. Y ahí es donde yo voy a tener que hablar de mí, pero porque mérito alguno no tuve en su identificación, pero sí lo tuvo el doctor Luis Patiño Camargo, que fue quien la identificó. Evidentemente, en las montañas del sur del país, que dan hacia los ríos y arroyos, o que producen en los mismos ríos y arroyos las aguas que van al río Guaitara, cerca de la frontera con el Ecuador, se presentó en 1936 una epidemia caracterizada esencialmente por fiebre y por anemia aguda, que llevaba muchas veces a los pacientes al término exitus letalis en corto tiempo. Y además, en algunos lugares se notó que a personas que hubieran tenido esa fiebre y que hubieran sobrevivido a la misma, así como personas que no la hubieran tenido, aparecían con unos tumorcillos en la piel, unas veces pocos, otras veces numerosos, y no sabían de qué se trataba. Yo terminé mi sexto año de medicina, estudios médicos aquí en Bogotá, en 1938, y como había trabajado en algunos laboratorios, esencialmente del Hospital San Juan de Dios y del Instituto Samper Martínez a lo largo de mi carrera,
el doctor Patiño Camargo, cuando lo invitaron o le ordenaron que fuera a Nariño a ver de qué se trataba, me dijo: hombre, Grob, usted que sabe hacer estas tinciones y todas estas cosas relacionadas con enfermedades tropicales, venga y me ayude. Y lo más interesante fue que llegamos a Pasto y luego fuimos a Sandoná, un pueblo vecino de Pasto, pero ya en clima medio, donde había bastantes enfermos. Él estudió algunos y me dijo: estudia usted estos enfermos. Y yo los estudié, los miré y le dije: esto no es tifo, esto no es paludismo, esto no es ninguna de esas enfermedades que conocemos. Quedó perplejo, doctor Patiño. Y él me dijo: mire, tómele la sangre a uno de estos pacientes, usted que la puede teñir muy bien, y me la colorea y yo la miro. Y cumplí su deseo, hice la coloración y se la entregué al doctor Patiño, que se sonrió muy amablemente después de haber aplicado más o menos por 3 o 4 minutos su ojo al microscopio. Un microscopio de campo, de una sola monocular y difícil de manejar. Bien. Y me dijo: Grob, hágame el favor de mirar aquí. Yo miré y le dije: doctor Patiño, qué pena, yo que creí que había hecho una coloración perfecta, veo que el colorante se precipitó en algunos de los glóbulos rojos, me da muchísima pena. Me dijo: no, mi querido amigo, usted hizo una coloración perfecta, lo que pasa es que está usted viendo la Bartonella baciliformis. Y le dije: ¿qué es eso, doctor Patiño? Yo no tenía la menor idea. Y así descubrió el doctor Patiño que era bartonelosis. Y aquí vemos un caso de una de esas mujeres con una verruga, porque la enfermedad se conoce también y es muy común en el Perú, donde recibe el nombre, o mejor dicho, ha recibido el nombre desde hace muchos años, de verruga peruana o enfermedad de Carrión, porque Carrión se inoculó en algún momento un producto de una de estas personas y murió corto tiempo después, y eso le vale el nombre de enfermedad de Carrión. O también se llama fiebre de Oroya. Los peruanos llaman Oroya lo que nosotros llamamos aquí tarabita. Estaban haciendo una tarabita en una de las montañas al este de Lima, hacia arriba, y allá se presentaron muchos casos. Por eso se llama fiebre de Oroya. Pero no solamente hay estos casos de una sola lesión, sino hay casos en que se presentan varias lesiones en la cara constituidas por pequeños elementos como forúnculos, unos se supuran, otros no. Y después de varias semanas o meses de evolución, desaparecen los tumores y la persona entra en estado de recuperación. Aquí se ve la cara un poco demacrada porque este ha sufrido antes la fase de infección y de fiebre en la que debió perder muchos glóbulos rojos. Esta enfermedad se encuentra o se encontraba también desde tiempo inmemorial en
en el Perú ya lo hemos dicho, y lo mismo que en Coaque, en el Ecuador. Y allá llamó mucho la atención, en primer lugar por los naturales del país, que se preocuparon por reproducir o tratar de reproducir estas lesiones en sus máscaras o en sus piezas de arcilla. Y da la circunstancia muy especial de que aquí nuestro secretario, el doctor, Hugo, le decimos familiarmente, Hugo Sotomayor, ya ha vuelto. Ustedes tienen que disculparme porque francamente después de tantos años ya la cabeza está fallando. Él consiguió una de estas máscaras y él está aquí, ya veremos más tarde cómo la mortalidad subió. Pongo aquí para no poner un cuadro muy complejo de los lugares, como antes de la epidemia y durante la epidemia la mortalidad se cuadruplicó. Y esta es una de las preparaciones de lo que yo creía que eran precipitados del colorante, en que se ven los precipitados, que son las bartonelas en los glóbulos rojos, después lo destruye. Esas bartonelas, por cierto, se ven muy bonitas en el microscopio electrónico con unos flagelos que las adornan. Y estos fueron los lugares cerca de la ciudad de Pasto, pero hacia las partes bajas de la misma ciudad, a temperaturas o alturas primero inferiores a los 5.000, a los 2.500 metros a que está situada Pasto. Y este es el transmisor en el Perú, en el Perú, que es una, antes le decíamos, ahora le dicen leucemia, antes le teníamos otro nombre que era chupador de sangre. Y estas son, es una fotografía de la máscara que tiene aquí nuestro secretario, el doctor Sotomayor, que comparada con la fotografía que yo tomé tiempo atrás, sí guarda alguna similitud. La diferencia es que las técnicas usadas hace 2000 años, como la de esta máscara, son bastante diferentes a la de esta máscara, que es relativamente reciente. Creo que esa es la breve historia de la bartonelosis en Colombia, comprimida al máximo. La única conclusión que deben sacar ustedes allá entonces era que yo era bastante ignorante en diagnosticar estas enfermedades. Otra de las razones, todavía me quedan minutos, otra de las razones que yo quisiera mencionar, por lo menos muy brevemente,
es que en algunos casos la política internacional y la ambición de los países pueden producir condiciones epidemiológicas muy serias. Y ese es tal el ataque inglés a Cartagena en 1741, cuando a Vernon, Edward Vernon, que se había apoderado de unas cuantas islitas, por lo menos en el Caribe, siguiendo la política que tenía Inglaterra de tratar de desplazar a España del dominio de ese mar, resolvió, porque le habían dado órdenes muy laxas, de atacar a Cartagena y de una vez por todas establecerse allí. No creo que con el deseo de entrar al interior del país y apoderarse tampoco del resto de la colonia, sino especialmente de Cartagena y quizá de toda la costa caribe, porque ese era un mecanismo muy satisfactorio para poder sacar, obtener del Perú los barcos que llegaban hasta Panamá, luego el transporte a cabeza, a espaldas de indio hasta el Atlántico, y luego los barcos que de los puertos, Portobelo entonces, venían a Cartagena para salir de ahí camino de España, cargados de oro. Esta era pues la tranquilidad de Cartagena en 1741. Aquí en esta fotografía se pueden ver la desproporción entre la flota inglesa e invasora y lo que en la colonia española se ofrecía para controlar. 124 barcos ingleses con 23.000 hombres, en los cuales además venían personas muy distinguidas de los Estados Unidos, como Alexander Lawrence Washington, hermano de George Washington. Y España solamente tenía allí al virrey Eslava y al Don Blas de Lezo, que era un militar extraordinario. 6 barcos, por cierto, muy buenos, y 2.700 hombres muy bien armados con fusiles recientemente hechos. Tal era la confianza que tenía Vernon, que había mandado acuñar medallas de oro o monedas de oro con su efigie, como esta que se guarda en mi familia, y que muestra al almirante Vernon en su importancia y en otras que no las tengo, pero sí las he visto, es Blas de Lezo de rodillas entregándole la espada a Vernon. Y ese es Don Blas de Lezo, que era mitad hombre más que otra cosa, porque había perdido el ojo derecho, un brazo y una pierna, y sin embargo tenía una inteligencia y una fuerza extraordinaria para contener el avance inglés. Este es un mapa de la época de William Law, impreso en Holanda, en el que se puede ver aquí el pueblito de Cartagena, aquí la entrada a la bahía por lo que se llamaba Boca Grande, y aquí la entrada a la bahía por Boca Chica. Como en los otros grabados de la época, se ponían varios momentos del ataque simultáneamente, porque el ataque se vino a realizarse
a mediados de marzo de ese año. Y aquí vemos unas fotografías mucho más cercanas que corresponden al ataque tengo poca habilidad para estas cosas. El ataque a la entrada a Boca Chica, que se hizo aproximadamente 20 días después del desembarco de los ingleses allá, y que significó la caída de prácticamente todos los fuertes que los españoles habían construido allá, especialmente el fuerte de San Luis, y la hundida de 3 de los 4 barcos que tenía España. Después de ese momento, los ingleses entraron a... aquí está la manera como atacaron a los españoles. En marzo 19 desembarcaron frente a Boca Chica. En abril 5, es decir, casi 30 días después, cae el castillo de San Luis de Boca Chica y pueden entrar a la bahía, que es de aguas profundas. Y en abril 20 atacan la última fortaleza que tenían los españoles, que es el San Felipe. Que aquí aparece, que puedo señalar, esta es Cartagena, esta es la popa, este es el castillo de San Lázaro, como lo llamaban los ingleses, el castillo de San Felipe. ¿Qué había pasado a lo largo de todo este tiempo? Que los ingleses habían comenzado a perder gente, no solamente por los defensores españoles, que eran muy inteligentes y muy vigorosos, sino porque se presentaron los casos de fiebre amarilla. Y comenzaron a caer la gente que venía de Jamaica, los soldados que traía el almirante inglés, uno tras otro, por la fiebre amarilla. Es decir, se desarrolló una epidemia de fiebre amarilla muy seria. Cartagena no tenía, como ninguna ciudad del nuevo continente en esa época, acueductos, sino tenían que colectar en mollas o tinajas de este tipo las aguas, en las cuales se crecían maravillosamente bien las larvas de un mosquito que técnicamente se llama Aedes aegypti, porque fue en Egipto donde por primera vez lo encontraron, y que da lugar a este mosquito que inclusive fotografié yo tomando mi propia sangre. Como ven, todavía era roja y servía. Y aquí está pues el resumen que ya habíamos visto, cómo en menos de 37 días acaban por atacar a San Felipe y tienen una batalla allá que dura pocas horas, porque en cosa así de 3 horas, al despuntar el alba,
los españoles que tenían mejores fusiles que los ingleses les mataron 600 de los más distinguidos hombres de ataque que traían los ingleses. Y por las enfermedades que han sufrido, por las pérdidas que han sufrido, resuelven finalmente el 25 de ese mes retirarse. Esta es tomado de uno de los varios documentos que he consultado cómo se denominaba entonces la enfermedad. Fiebre amarilla, vómito negro. Finalmente se hizo el balance de las bajas y según Eslava fueron 9.000 personas, según los ingleses, Berners 8.400 y Scott 8.431. Así que con estas bajas se acabó el deseo de los ingleses de apoderarse de Cartagena. Hay dos recuerdos que vale la pena mencionar. Ya vimos que un hermano de George Washington heredó de su hermano, dejó de herencia su casa en Virginia. Y ese señor, George Washington, la hizo su hogar. Y hoy día es uno de los lugares que más se visita en los Estados Unidos, la casa que se llama Mount Vernon. Y también quedó para la historia el apodo de Nelson, Old Grove, que se hizo perdurable, pues originó la palabra grove, que identifica una bebida espirituosa del Caribe. ¿Y por qué eso? Sencillamente porque Nelson, en un momento en que estaban sedientas porque se acababa el agua, los navegantes de uno de sus barcos dijo, preguntó, ¿cuánta agua tienen? Dijo, no hay sino 14 pintas. Dijo, pues échenle 7 pintas de ron. Y así nació la palabra grog, que entre otras cosas se debe a que Nelson usaba una capa de grog, que es un viejo paño francés, grog rain, que llamaban en Inglaterra en esos momentos grogram. Y esa es la historia que quería yo contarles, que afortunadamente hace que los cartageneros de hoy no hablen inglés. Patrocinio para la transmisión por internet de estas reuniones, que ha sido todo un éxito según hemos tenido información. Aprovecho igualmente a agradecer al doctor Gustavo Malagón Londoño por la gentil colaboración de la Academia Nacional de Medicina para hacer también las videograbaciones. Muy gentil, muchas gracias, doctor. El doctor Briceño Domínguez es un médico venezolano graduado en medicina de la Universidad de la Universidad Dominicana. Revalidó su título en la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, recibiendo allí el médico de grado de cirujano. Es especializado en medicina familiar y también tiene un máster en salud pública y otro en ciencias políticas.
Dentro de su formación humanística, cursó estudios superiores de música en Caracas, su ciudad natal. Ha dedicado parte de su vida profesional a impartir cursos, seminarios y talleres sobre el desarrollo organizacional con temas como calidad, gestión hospitalaria, liderazgo, organización estrés, liderazgo compartido, asesorías políticas, gobernabilidad, comunicación, inteligencia emocional, etc. El doctor Briceño, a lo largo de su carrera, ha ocupado diversos cargos de alta responsabilidad y es actualmente el vicepresidente adjunto del International y es el de la oficina médica del Baptist, y gracias a él, como repito, conseguimos las transmisiones de estas por internet. Es profesor honorario de la Universidad de San Pablo de Madrid, España. Es profesor honorario de la Universidad Tecnológica de Santiago, República Dominicana, profesor honorario de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, y profesor honorario del Hospital Universitario Japonés de Santa Cruz, Bolivia. Con ustedes el doctor Briceño. Agradecer al doctor Pardo por habernos permitido participar de este evento y haber podido ayudar pues a la divulgación, como usted lo acaba de mencionar, de las maravillosas conferencias que se han dictado durante el día de ayer, hoy y también durante el día de mañana. De igual forma, al señor presidente de la Academia, no quiero comenzar esta conversación sin dejarle saber que siento un gran honor al estar en este augusto y honorable recinto, que un poco basado en la respuesta que usted diera a una pregunta de la concurrencia, me llevó en el recuerdo al tiempo en que mis mayores pertenecían a la academia en mi país de origen, Venezuela, y eran continuamente consultados, y la academia formaba prácticamente parte importantísima de lo que era el organismo rector de la salud. Maravillosa civilidad que se vive todavía en Colombia y de la cual deben sentirse muy orgullosos. Vamos a comenzar entonces a conversar hablando de que para nosotros la educación médica continua es de una gran importancia. Fundamentalmente porque todos sabemos que la educación de pre y posgrado no es suficiente para asegurar en forma definitiva las competencias del profesional de salud a lo largo de su vida activa. De allí pues que le damos un valor importantísimo al hecho de la educación médica continua como un arma en defensa de la mejor atención al paciente, que es nuestro centro de actividad. El desarrollo científico y tecnológico, este desarrollo continuo y la percepción de lo inevitable que el mismo cambio es, se ha convertido en la motivación de la mayoría del personal que labora en las instituciones de salud y que ha permitido aceptar a la herramienta de la educación médica continua como un gran aliado. La calidad obviamente es consecuencia de este continuo de información que debe estar recibiendo el profesional de la salud. Calidad que anteriormente se traducía en hacer lo que debes hacer bien y que hoy pues llamamos en ese continuum de información que pretende asegurar el mejor trato para el paciente. La educación médica continua, por tanto, se da en base fundamentalmente a la necesidad de actualización, no solo del proceso educativo per se, pero de la alianza de ese proceso educativo y del trabajo para brindar aquella posibilidad de aprender haciendo y hacer aprendiendo que es tan necesaria el día de hoy.
el aprendizaje de técnicas nuevas es sin duda alguna una condición sine qua non y que ha hecho posible el que, y como ejemplo traigo, la gente, los cirujanos, voltearan a ver hacia la cirugía laparoscópica de amplia y añeja data, pero modernizada para mejora del tratamiento quirúrgico. Otro de ellos es la necesidad de hacer improve en todos los mecanismos de intervencionismo cardiológica, y hoy en día entre los aprendizajes de técnica nueva pues se está viviendo el de la cirugía robótica, que viene ya desarrollándose desde hace unos 12, 14 años en los Estados Unidos, pero que quizás en este momento vive su momento más importante. La educación médica continua es una necesidad por la adaptación a nuestras nuevas realidades. Y nosotros en el hospital hemos aceptado la realidad de que el mundo nos ha hecho más pequeño y hemos venido utilizando desde hace 8 años todos los procesos que nos puedan unir sin necesidad de estar viajando, como las teleconferencias, la transmisión de casos en vivo, y obviamente también poner como parte de este proceso educativo el uso del programa de segunda opinión médica, que va a enriquecer no solo la oportunidad de contar con la opinión de un colega en un centro de altísima especialización, pero que va a poder hacer ocurrir dentro de la institución que está solicitando la segunda opinión, la oportunidad de hacer partícipe a quienes formen parte de los cuerpos de residentes de esas instituciones. La próxima. La articulación de esfuerzos de manera importante, de manera eficiente, es importantísima. De allí nuestro interés cuando hablamos con el doctor Pardo de poder ayudar a que estas conferencias se llevaran al mayor número de personas. Y creo que aun cuando ha sido utilizada, yo he estado monitoreando en la mañana de ayer y en el día de hoy la utilización del instrumento, creo que tenemos que hacer un esfuerzo aún mayor para informar a todas las instituciones académicas, hospitalarias, clínicas, privadas y públicas, de estos recursos, de manera de poder llevar al mayor número de personas las conferencias que se estén dando. Homogeneizar y aumentar la calidad de los cursos de actualización es importante, porque ello va a llevar a que la educación médica continua se convierta en el medio para obtener el fin del desarrollo profesional continuo, y de algo que es más importante que ello, cuál es la conducta profesional de cualquier persona que trabaje en el marco de las instituciones de salud, de no dejar fenecer el conocimiento y estar perennemente montado en el trail de la educación como un arma necesaria para superarse. La próxima. Promover, por supuesto, la actualización y profundización de los conocimientos adquiridos durante la etapa de formación es algo, como diríamos en mi país, de perogrullo. La educación médica continua genera un material de consulta confiable, aunque hay que tener mucho cuidado con el material que uno consigue a veces a nivel de internet, porque no siempre es basado en evidencia, que es el próximo ítem del slide que estoy mostrando. La medicina basada en evidencia es fundamental en el proceso de educación médica continua, porque definitivamente disminuye la curva de aprendizaje y da la seguridad de usar tratamientos que sean realmente efectivos. Sigamos. Como conclusiones, les podría decir que la importancia de la educación médica continua es fundamental y creciente, y ustedes saben muy bien de ello, porque la Academia, por un lado, ha permitido utilizar este recinto para ello, y la Organización Colombo-Americana de Médicos, pues, se ha venido esforzando durante mucho tiempo en lo mismo. Sabemos que la educación médica continua es requerida por los especialistas, tiene una incidencia determinante en la calidad de atención de salud,
Y algo muy importante es que bajo la visión de la equidad democratiza el conocimiento y desde el punto de vista de nosotros trata de asegurar que el conocimiento llegue sin anexarle ningún costo que pueda encarecer o incluso imposibilitar el que la mayoría de nuestros colegas en Latinoamérica puedan acceder a buenos niveles de educación continua. La próxima, quiero simplemente con esto mostrar todo el programa que hemos creado desde hace 8 años para América Latina. Tenemos horarios continuos mensualmente. Pueden, a través de la página baptisthealth.net, acceder a toda la información que se tienen de los simposios. Aquellos médicos latinoamericanos que están afiliados a nuestro hospital, no le cobramos registro por este tipo de programa. Para aquellos que viajan a Estados Unidos y son parte de los simposios que ofrecemos, hay descuentos por grupo y obviamente también por ser médico afiliado. Además de esto, Baptist guarda récord de todos los cursos que se hacen por el tiempo de hasta 6 años, de manera que es una fuente segura para saber que allí se mantienen a buen recaudo las certificaciones de los cursos tomados. La próxima. Ofrecemos también en diferentes áreas, como ustedes pueden ver. La próxima. Estos simposios ya tienen muchísimos años y son muy bien requeridos por la población latinoamericana que asiste a ella. Y obviamente también realizamos con hospitales públicos y privados y universidades simposios de nuestro hospital con cada una de las instituciones. Y hemos hecho llegar a través de estos programas el poder acceder a programas como el ACLS, el PALS, el ATLS, etcétera. La próxima. Ya hace un año comenzamos con unos simposios internacionales dirigidos a especialistas en el área cardiovascular, oncológica, de neurociencia, de ortopedia y de medicina del deporte. Y estamos expandiendo nuestros programas y al final de este año, por la importancia que ha requerido y ha tomado los programas de cirugía robótica, pues estamos celebrando uno en octubre, fundamentalmente del 13 al 16, y pueden obtener información a través de la página web en miamirobotic.baptisthealth.net. La próxima. Nosotros estamos como hospital bajo el board de la acreditación de la educación médica continua y estamos afiliados a la Escuela de Medicina de la Universidad Internacional de la Florida. Para cualquier información pueden contactar al doctor Olinto Lima, nuestro director de educación, y a la señora Claudia Martina por el teléfono que está allí en pantalla. La próxima, aunque no parece un hospital, ese es nuestro hospital y tiene las puertas abiertas para todo aquel profesional colombiano y de cualquier otro país que quiera visitarnos y formar parte de nuestros programas de observación, los programas de internado para aquellos médicos recién graduados, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Briceño, por su magnífica presentación, es muy ilustrativa y muy conveniente para los programas de educación médica continua que se pueden proyectar a toda Latinoamérica. A continuación, vamos a iniciar. El módulo sobre imagenología. Aquí, doctor, venga. Estamos. Ah, bueno. Siga ya, siga.
y en primer término va a ser la presentación del doctor Orlando Díaz, del Departamento de Radiología del Memorial Hospital de Houston, Texas, de Methodist Hospital, perdón, de Houston, Texas. El doctor Orlando Díaz es ampliamente conocido en nuestro medio, trabajado en la Fundación Santa Fe de Bogotá y después ha seguido una carrera muy importante tanto en el campo docente como investigativo en la imagenología. El doctor Díaz con ustedes. Sí, hay que conectar. No, no, hay que tirar. Puede cambiar, no, este no es la... Bueno, primeramente, el agradecimiento del comité organizador por invitarme a dictar una conferencia y compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido durante una vida de intervencionismo en Cali, aquí en Bogotá y en Houston, Texas. Me siento muy orgulloso de estar aquí. Gracias, Marcos. Gracias, doctor Pardo. Y al resto del comité organizador. Quiero como hablar de ustedes, si es posible proyectar la primera diapositiva. Pueden apagar más las luces porque de no se proyectan las diapositivas. Yo me dedico a la neuroradiología intervencionista. Son procedimientos invasivos a nivel del cerebro. Entramos por una pequeña incisión de 2 milímetros a nivel de la región femoral. Y a través de allí llegamos, si pueden apagar las luces, por favor. Y de allí llegamos a la carótida y de la carótida llegamos a las diferentes arterias del cerebro y hacemos cosas muy sencillas. Abrimos o cerramos arterias. Y eso es lo que yo voy a mostrarle en estos 40 minutos. Este es el Hospital Metodista de Houston. Está localizado en un centro médico muy grande, rodeado de muchos hospitales, el MD Anderson, el Texas Children. Y yo hago parte del Hospital Metodista. Quiero recordarles la histología de las arterias cerebrales. Tenemos el endotelio, tenemos que la gran parte de las arterias es la media y tenemos la adventicia, sin embargo, tenemos además la interna elastic membrane y la externa también. Los aneurismas cerebrales carecen de media y de lámina elástica interna, por eso hay más debilidad y puede producir hemorragias cerebrales. Definitivamente el índice de infartos cerebrales está aumentando en los Estados Unidos, la mayoría de ellos son lesiones isquémicas, y que es el 83% versus lesiones hemorrágicas. Nosotros estamos envueltos en el tratamiento de ambas y hacemos parte de un equipo multidisciplinario que maneja ese tipo de lesiones. Otra cosa quiero decirles que hay muchos espacios, todo lo que ustedes claramente saben que todo lo que está dentro de la cabeza no es el cerebro, están las duras y están espacios, ejemplo aquí tenemos la dura y hay un la aracnoides y la pía, y aquí tenemos entre la aracnoides y la pía pues como unas indentaciones, como hilos que separan los dos y allí es donde van los vasos sanguíneos. Pues los vasos sanguíneos que van al cerebro, los grandes están en el espacio suprarracnoideo.
Cuando decimos un aneurisma cerebral, realmente no está en el cerebro, está en la superficie del cerebro, está en el espacio subaracnoideo o aracnoideo y produce una hemorragia subaracnoidea. Ya se sabe de dónde comenzó la gripe porcina. Estamos buscando aquí el contacto con este niño. Entonces vamos a hablar del DynaCT y los aneurismas cerebrales. Estas son el tipo de imágenes que logramos obtener con las nuevas modalidades diagnósticas y esto es lo que no queremos que llegue. Una hemorragia subaracnoidea en donde hay edema cerebral, es como se ve en la tomografía computarizada, todo lo que está aquí blanco es sangre, aquí hay una hidrocefalia y el aneurisma se ve claramente, es un aneurisma gigante que se ha roto. La mortalidad inmediata es entre el 20 y el 40%, solamente el 60% llega al hospital y desde allí solo el 50% vuelve, por ciento de ese 60% vuelve a tener una vida normal. Entonces una persona que se le rompe un aneurisma vuelve a ser el mismo de antes en un 30% y puede tener discapacidades emocionales o daños neurológicos severos. Es un dolor de cabeza explosivo que se presenta y aquí tenemos un aneurisma en una cirugía abierta en donde vemos las arterias relacionadas con el aneurisma y como dije antes no tienen elástica interna ni tampoco tiene la media, es más débil, puede romperse y producir la hemorragia subaracnoidea y el tratamiento convencional que se ha hecho es poner un clip y separar el cuello del aneurisma del resto del aneurisma en sí. Sin embargo, nosotros los endovasculares lo que hacemos es, por la incisión de 2 milímetros, llegamos a la arteria carótida o a la vertebral, metemos unos microcatéteres de aproximadamente 1 a 2 milímetros al lumen del aneurisma y estando allá vamos a colocar coils de platino, espirales de platino, que va a hacer la misma función de separar el aneurisma del vaso normal e impedir que la presión arterial rompa el aneurisma. Equipos como este, que tienen capacidad para hacer imágenes tridimensionales, este es el específicamente que nosotros tenemos, AP y lateral, podemos ver en dos proyecciones las imágenes del paciente, y tenemos también, mientras estamos nosotros controlando presión arterial, muchas proyectores en donde vamos a ver las imágenes tridimensionales, además tenemos cámaras de video en donde podemos, mientras estamos haciendo el procedimiento, se están centrando en nuestras manos y personas visitantes están viendo lo que estamos haciendo. Esto es básicamente para el tratamiento de los aneurismas. Si aquí vemos este video, ponemos un microcatéter que mide 1 o 2 milímetros y luego a través de ese microcatéter empezamos a colocar diferentes espirales y lo que vamos es a desconectar el cuello del aneurisma del resto. Lo que hacen los neurocirujanos básicamente es lo mismo, pero abriendo la cabeza, que es colocar un clip que va a desconectar el aneurisma del resto de la circulación cerebral. A través de este cuello va a crecer nuevamente el endotelio y va a sellar el orificio donde entraba la sangre, el cuello del aneurisma. Esto es básicamente en esquema lo mismo, múltiples espirales dentro del aneurisma y esto es eso son en animales, modelos en animales en donde se ha hecho un aneurisma. Aquí se ven los coils y aquí tenemos esta pequeña el endotelio que comienza a crecer y con el tiempo vamos a ver completa revascularización de esa zona. Nuevos coils que se llaman coils bioactivos, estos que están recubiertos de PGLA que promueven la curación del aneurisma más rápido, se han desarrollado y esto es lo que vemos a su alrededor. Aquí tenemos los coils cortados histológicamente y aquí podemos ver cómo hay una reacción inflamatoria y lo que estamos haciendo es ayudando al ser humano a que se cure su aneurisma. Tratamientos tradicionales que todavía existen y son excelentes en muchos casos. Tenemos un aneurisma de comunicante anterior con un pequeño cuello. Después de un gancho quirúrgico se desaparece el aneurisma. Esto es la otra manera, la que yo les quiero mencionar. Esto es un aneurisma de la arteria hipofisiaria superior proyectada medialmente. Podemos ver las imágenes tridimensionales, podemos darle la vuelta en la estación de trabajo, medirlo, saber la relación de la arteria oftálmica, de las demás diferentes arterias con el aneurisma y luego proseguir a tratarlo.
Entonces, perdón, aquí tenemos la inyección en la proyección AP y tenemos el aneurisma proyectado medialmente. Esto es antes de, esto no se dice proyectado ya, pero está lleno de coils, si ustedes lo pueden ver aquí. Esto es inmediatamente después de 45 minutos. El aneurisma con una incisión de 2 milímetros a nivel de la región inguinal está completamente tratado. Y esta es una proyección común y corriente sin sustracción, en donde vemos es los coils proyectados a nivel de donde estaba el aneurisma, la arteria hipofisiaria superior, y no tienen problemas con resonancia magnética para poderlo realizar después, ni detector de metales. ¿Cuál es el problema de nosotros anteriormente? La relación del cuello y el domo del aneurisma. Si colocamos coils en un cuello ancho como este, pues no va a haber nada, una barrera que vaya a prevenir que los coils se salgan del aneurisma hacia la luz. Entonces, cuando era un cuello un aneurisma de cuello ancho, era un aneurisma que no podíamos tratar. Sin embargo, se han desarrollado las técnicas. Jacques Theron en Francia desarrolló la técnica de colocar un balón a nivel del cuello del aneurisma. Colocamos el espiral de platino, nosotros desprendemos esa espiral cuando estamos contentos con electricidad. Mientras no estemos contentos, si el aneurisma es muy pequeño, si el coil es muy pequeño, es muy grande, que uno lo vuelve a sacar y lo vuelve a poner. Esa es la belleza de esta técnica. Y entonces nosotros colocamos el coil dentro del aneurisma, inflamos el balón antes de colocar el coil. Tenemos los catéteres aquí, metemos el primer catéter en el aneurisma, luego ponemos el segundo catéter que tiene un balón en su punta, inflamos el balón, sellamos el cuello del aneurisma, ponemos los espirales dentro del aneurisma sin desprenderlo y desinflamos el balón, hacemos ciertas maniobras y vemos qué estabilidad existan, y si es estable, algunos signos que nosotros tenemos, desprendemos eléctricamente el coil. Otras cosas que se pueden hacer, múltiples tipos de balón. Hay balones como este, que son alargados, que parecen como una salchicha. Hay otros que se acomodan a los vasos. Este es el aneurisma aquí. Con un solo balón estamos protegiendo dos arterias, como vemos acá. Colocamos los coils y tratamos de no utilizar estos balones, que son los que utilizan los cardiólogos para arteriosclerosis, porque son muy duros para las arterias cerebrales. Si no tenemos balón, se ha desarrollado pues los stents, que son tubos con una pequeña red allí, y vemos, podemos entrar en el aneurisma y podemos también una barrera y reconstruimos el cuello. Podemos colocar, no tenemos que inflar un balón ni impedir, mientras inflamos el balón no hay flujo hacia el cerebro. Entonces, cuando la persona no tiene un círculo de Willis adecuado, pues necesitamos pues colocar un stent y colocar los diferentes coils hasta desconectar el aneurisma. Otra cosa que podemos hacer con la ayuda de la tecnología es lo que se llama el stent virtual. Tenemos un aneurisma de la arteria oftálmica, pero ustedes pueden ver la arteria aquí en la imagen tridimensional. Vemos que hay parte de la arteria anormal que se extiende medial y lateralmente dentro del aneurisma. Entonces ya podemos predecir cómo se va a comportar el stent, y va a haber, como en este caso, un pequeño espacio entre el stent y la arteria. Eso nos ayuda, sin haber hecho el caso, que si en alguna proyección, como en este caso, es ese coil ha bajado y podemos verlo proyectado en la arteria normal, sabemos, teniendo en cuenta el stent virtual, que eso es la parte del aneurisma en sí y que la arteria era normal. Como en esta parte, esta es la proyección lateral, y vemos aquí estos coils que podríamos decir, miren, estos coils están dentro de la luz de la arteria carótida. Eso no es bueno para el paciente, pueden desarrollarse trombos y pueden irse distalmente. Pero como ya les dije, a través del stent virtual vemos que eso no está en la arteria, eso está entre el stent y la arteria. O sea, son herramientas que nos ayudan a nosotros a prevenir complicaciones y a programar mejor nuestros tratamientos. Los coils activos, el primer tratamiento con coils en el mundo se hizo en 1990, y ya se han desarrollado muchos coils como este, en donde tienen PGLA que producen curación del aneurisma, o estos que son los hidrocoils que se inflan dentro del aneurisma y van ocupando espacios entre ellos, previniendo una recanalización. Este es un ejemplo ya típico, la persona 54 años, el peor dolor de su vida, que hay una hemorragia intraventricular, una hemorragia en la parte medial del lóbulo temporal, hidrocefalia, etcétera. Y dentro de estos equipos, como les digo, la tecnología, podemos hacer un DynaCT. ¿Qué es un DynaCT? Normalmente cuando queremos unas imágenes coronales, axiales o sagitales dentro del organismo, hacemos una tomografía computarizada. Y se necesita un equipo de tomografía computarizada. Ya podemos hacer una tomografía
computarizada con el equipo de angiografía sin mover al paciente. Si el paciente está en anestesia general y sospechamos que durante el procedimiento ha sangrado, sencillamente hacemos un DynaCT sin mover al paciente y vamos a tener una información no tan buena como la que teníamos, pero sí adecuada. Eso nos ayuda a manejar complicaciones porque el que lava platos rompe platos y esto hay precios que hay que pagar. Muchas veces tenemos complicaciones que tenemos que saber manejar y aunque seamos unos expertos y tengamos mucha experiencia, por mucho que sepamos, hay complicaciones. Entonces este es un DynaCT, le muestro porque este fue un caso en donde hicimos el DynaCT, miramos cómo está el cerebro, no es una buena imagen para el doctor Peña, que está acostumbrado a ver tomografía computarizada perfecta, pero miren, sin mover al paciente de la mesa, fuera de que tenemos un equipo de angiografía digital, pues podemos ver que el paciente, si ha resangrado o no. Esta es la angiografía común y corriente, vemos la inyección AP y lateral y vemos el aneurisma aquí de comunicante posterior. Esta es la angiografía tridimensional que nos cuesta 10 segundos hacerla y podemos, como le dije, darle vuelta a las imágenes, ver que aquí tenemos la carótida, tenemos lobulaciones del aneurisma, vemos si es de cuello ancho, de cuello angosto, etc. Vemos ejemplo que es por el cuello sale esta arteria carótida. Y cuando estamos haciendo estas imágenes durante el angio, mire que el paciente ya se comienza a mover. No se ha proyectado aquí bien, vamos a ponerla de nuevo. Entonces empezamos, el tubo empieza a dar vuelta, el paciente comienza a moverse y si ustedes se ponen a pensar aquí, todo se ennegrece en esta parte, es que el paciente durante esta inyección está sangrando enfrente de nosotros. Es la mortalidad de un resangrado del 75%. Allí tenemos que ser rápido. No hay tiempo de ir al baño a cambiarnos los interiores. Tenemos que actuar inmediatamente, colocar un balón, sellar el aneurisma, el cuello y empezar a poner coils hasta sellar el orificio por ruptura, que espontáneamente debido a la angiografía se ha roto. Y este es, pudimos salvar la vida de este paciente viendo lo que nos estaba pasando. O sea que todas estas cosas nos pasan, yo esto lo hago diariamente y a pesar de que tenemos toda esta tecnología, tenemos que estar pendientes de que todas esas cosas pueden pasar. Pero Dios nos ilumina, nos ayuda y hay muchas cosas que podemos ofrecerle al paciente para sacarlo de ese momento, esa complicación, pero aún así, pues cualquier cosa puede pasar. ¿Qué otra cosa puede ser? El advenimiento del ONIS, que es una nueva sustancia que les voy a mostrar más tarde para malformación arteriovenosa. En vez de colocar coil dentro del aneurisma, que hay espacios entre coil y coil, podemos colocar ONIS, que es una sustancia muy viscosa, y podemos llenar el aneurisma con ONIS. Todo es el mismo principio, el quirúrgico, el endovascular con coils, el endovascular con ONIS es lo mismo. Es desconectar el domo del aneurisma, desconectar, sellar ese cuello. Haga lo que tenga que hacer para sellar el cuello. Si hay una persona que lo puede hacer mejor, si hay un neurocirujano que hay un aneurisma de comunicante posterior que le puede poner un clip con una morbimortalidad menor que en sus manos, pues eso es lo que hay que hacer porque es mejor para el paciente. Aquí tenemos el cuello del aneurisma lleno de ONIS y mira lo que pasa. Luego podemos ver cómo el endotelio crece a través del cuello y queda sellado. Y este es uno de los ejemplos, aquí tenemos un aneurisma de la pared ventral de la carótida supraclinoidea, colocamos un balón, porque este ONIS, como lo vamos a ver en un video más tarde, es espeso, pero es un líquido. O sea que si empezamos a inyectar el ONIS, se puede salir por el cuello e irse a la cerebral media y producir una embolización. Por lo tanto, hacemos varios trucos, que no es el motivo de esta conferencia, colocamos un balón, inflamos el balón, se hernia un poco dentro del cuello y empezamos a inyectar ese líquido viscoso. Por supuesto, la persona tiene que tener un buen círculo de Willis para que mientras el balón esté inflado, haya circulación colateral. Y este es el ejemplo, aquí tenemos el aneurisma, una proyección oblicua, aquí tenemos el ONIX dentro del aneurisma y aquí tenemos la sustracción digital en donde si ustedes comparan este con este, ya el aneurisma está excluido de la circulación. Entonces tenemos muchas herramientas. Pasamos ahora a malformación arteriovenosa. Yo pienso que es otra de las cosas que tenemos que nosotros tratar, es una cosa diferente a los aneurismas. Recuerde que cuando hay una arteria y luego no se une directamente con una vena en cualquier parte del cuerpo, hay unos capilares entre la arteria y la vena, es muy conocido. Sin embargo, cuando hay un cortocircuito, esos capilares no existen y la arteria se conecta directamente con la vena. Eso se llama cortocircuito arteriovenoso, puede ocurrir en cualquier parte del organismo, incluyendo el cerebro. Cuando ocurre en el cerebro, pues nosotros somos los que
hacemos parte del equipo multidisciplinario. Aquí tenemos en esta angiografía tridimensional la malformación arteriovenosa, y este es para mostrar que la malformación arteriovenosa le llega una arteria, hay un nido y le llegan múltiples venas. Patológicamente vemos el conglomerado de vasos sanguíneos con áreas de gliosis entre vasos y vasos, y ellos pueden producir cefalea, cambios neurológicos progresivos, y lo peor que puede ser es producir hemorragia intracerebral. Es un manejo multidisciplinario donde nosotros con la embolización hacemos parte, sin embargo la cirugía y la radiocirugía hacen parte, nos reunimos, discutimos qué es lo mejor para el paciente y ahí llegamos. Esto es uno de los casos, un paciente presentándose con convulsiones, tenemos vasos anormales a nivel del giro del cíngulo y región occipital, se le hace la angiografía cerebral, inyectamos la proyección lateral, vemos como la comunicante posterior llena esta maraña de vasos con múltiples vasos anormales, hay un cortocircuito, este es un vaso normal, miren lo pequeño que es, y que es la rama angular de la cerebral media, esto es un vaso anormal que está llenando la malformación, se agranda porque no hay resistencia. Entonces, tratamientos se discuten, esta es una malformación relativamente pequeña, este es un marco de radiocirugía, se le decidió en este caso irradiar al paciente, y esta es la proyección AP lateral antes de la radiocirugía, y este es después de la radiocirugía, sin introducir ningún catéter al paciente, solamente la radiocirugía va a producir una endotelitis, una vasculitis por radiación, se van a cerrar los vasos. Pues si se le puede hacer esto al paciente, se le podría hacer, nosotros, hay también la cirugía, como le digo, o lo que yo les voy a hablar, que es el tratamiento endovascular, que hacemos lo mismo, entramos con microcatéteres como este al nido de la malformación. Recuerde que la malformación tiene arterias alimentadoras, tiene nido y tiene venas. Y entonces, ¿qué le tenemos que entregar allá? Vamos a entrar lo que les dije, lo mismo que en los aneurismas, el ónix, que es un material muy espeso, que es líquido, pero al contacto con la solución salina o con la sangre se vuelve sólida, como en este caso, y se comporta como la lava, es espesa, es densa, es gruesa. Entonces uno empieza a inyectar el ónix dentro de la malformación, por supuesto, ocluyendo el nido arterial, el nido de la malformación, sin ocluir ni la vena ni las arterias normales. Y eso es lo que queremos hacer. Si este es el nido de la malformación, vemos el microcatéter, llegamos al nido e inyectamos el ónix. Es lo mismo, el mismo tratamiento en la radiocirugía, básicamente. La radiocirugía destruye el nido con radiación. El neurocirujano remueve el nido quirúrgicamente. El nido es el problema. Y ese es tenemos, como es tan espeso, lo ponemos por 20 minutos antes del procedimiento a que vibre. Entonces, para que se revuelva, entramos por la región inguinal, llegamos hasta el cerebro, navegamos entre las arterias de la cerebral media, cerebral anterior, donde sea que esté el nido, hacemos inyecciones. Estamos seguros que esa arteria que va al nido no va a un área elocuente del cerebro. Tenemos test que podemos determinar eso, como el test diamital, infundimos contraste, nos damos cuenta, son catéteres relativamente más gruesos que un cabello, son muy pequeños, y aquí podemos, luego que estamos seguros, comenzamos a inyectar el ónix. Antes de el ónix, está disuelto en DMSO, que se llama, es un solvente especial, entonces limpiamos el catéter desde la región inguinal, como siempre les he dicho, luego que hemos limpiado eso, conectamos el ónix, que es oscuro, hay varios tipos de viscosidades, aquí vemos el ónix como va entrando al vaso y va entrando a la malformación, tiene la ventaja que uno cuando tiene alguna duda puede parar porque no se endurece aproximadamente después de 45 minutos. Y hay casos reportados de que un catéter se puede pegar. Al comienzo empezamos a inyectar el ónix y entonces no llena completamente el vaso, la sangre sigue pasando hasta que ocluimos también esa parte del vaso. El ónix comienza, como es tan espeso, a veces se regresa un poco, hay que esperar. Se llama la técnica del sándwich, uno se demora mucho tiempo, la técnica del sándwich, uno comienza a inyectar, es muy lento, se aburre uno de inyectar, para, se come un sándwich y luego regresa a seguir inyectando. Y tomamos el pelo con eso y le voy a mostrar una malformación arteriovenosa. Este fue un paciente que se presentó, esto blanco aquí es un hematoma en el cerebelo, esta es la resonancia magnética mostrando el hematoma con edema.
Y al inyectar la vertebral podemos ver lo que les dije, un nido malformativo, una arteria que le está llenando y una vena que le está drenando. Esa arteria, como está expuesto a alto flujo, estas son lesiones congénitas, desarrollan aneurismas. Y este es un aneurisma alrededor de la pica por el alto flujo. Cuando intentamos ir con el microcatéter a través y llegar a la malformación, se metía en el aneurisma, entonces tuvimos que embolizar el aneurisma con coils. Este es el aneurisma para evitar que se siguiera. Y este es el microcatéter, tiene dos marcas. Y aquí hacemos una inyección supraselectiva con el microcatéter y empezamos a inyectar el Onyx. Ese es el Onyx. El Onyx comienza a entrar a la malformación. Mire que se devuelve por la otra arteria, llena el pequeño cuello del aneurisma y estamos llenando. Se puede uno demorar 20, 40, 50 minutos sin problema. Anteriormente, sé que el doctor Peña se acordará que inyectábamos el embutil cianocrilato, que es el Crazy Glue, y teníamos que sacar el catéter inmediatamente después de inyección de segundos. Con el Onyx podemos llegar hasta una hora inyectando. Este es el molde del Onyx, que está en la malformación, y este paciente ya no tiene cortocircuito, este paciente está curado sin ninguna craniectomía. Y como malformaciones en el área frontal, como esta, este es el Onyx, este es el molde del Onyx en la malformación, y este ya es la angiografía tridimensional después, en donde el cortocircuito se ha desaparecido. Antes y después. Voy a volarme eso. Algo sobre la carótida. La enfermedad carótida arteriosclerótica, durante la experiencia, el tiempo que yo viví en Colombia, no teníamos muchos casos acá. En Estados Unidos es muy común, muy probablemente la alimentación, las costumbres, la genética. Aquí es muy poco frecuente, es relativamente menos frecuente que allá, y la endarterectomía sigue siendo una modalidad de tratamiento excelente. Sin embargo, estamos nosotros, se ha desarrollado desde hace varios años la técnica del stent, todo sin hacer un corte a nivel del cuello. Este es el problema, la placa aterosclerótica con irregularidades. Y aquí tenemos pues lo que nos, cuestiones de alimenticia, aumento del colesterol. Yo venía para acá, no quise poner esto porque aquí lo que nos gusta es el chicharrón, la vitamina H, colesterol, chivo, churrasco, y ya todas muchas de esas cosas. Definitivamente ya no queremos ni hacer ejercicio, la gente ya no quiere sacar al perro a pasear, no quiere ni correr, algunos lo hacen también. Y este definitivamente en los Estados Unidos con esa alimentación, este es el David antes de vacacionar en Houston. Yo creo que el estado de Houston es uno de los estados con más, más obesos en los Estados Unidos. Y esos son los estenes que tenemos, lo hacemos lo mismo por la región inguinal, llegamos donde está la estenosis y hacemos esto. Miren, esto que está aquí es un dispositivo de protección. Nos vamos a través de la estenosis, del bloqueo, ponemos esta sombrilla, que es una herramienta de protección, y luego dilatamos, pero todas esas placas se pueden ir al cerebro. Para evitar que se vaya, podemos poner esta protección. Y todas las compañías, la mayoría de las compañías tienen sus diferentes stents. Tenemos que B3 ha producido este Protege, que es el que yo uso más de todo. Ellos también tienen este otro protector. Este es el protector. Aquí tenemos la placa aterosclerótica. Pasamos primero al protector. El protector está en la arteria normal. Nosotros inflamos el balón en la carótida interna y todo ese detrito, todo ese colesterol se va al cerebro, pero cuando se va es captado por esto que deja pasarlo el suficiente tamaño para que pasen los glóbulos rojos y los blancos, pero no que pasen los detritos. Entonces aquí tenemos una estenosis crítica de la carótida interna, aquí tenemos después del stent y este es el protector que tenemos. Y como les dije, hay muchos tipos de stent, muchas compañías, la compañía Boston Scientific tiene también su protector distal, etcétera. Todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Este es un paciente con una estenosis también de la carótida interna. Le podemos hacer 3D aquí, medimos la estenosis. Mira, la estenosis a veces la estenosis es irregular y no vemos tenemos que hacer tridimensional, y aquí es después de la carótida. ¿Cuál es el problema? Si no tenemos protección, si ustedes ven, esto es algo normal, una inyección de la carótida interna normal. Si se ponen a pensar aquí, miren los vasos, este es un paciente normal y este es un paciente después de una complicación en donde no se utilizó protección. Entonces, miren todas estas arterias de la rama cerebral media cómo están perfundiendo
el cerebro posteriormente, pero todo esto son placas que se han salido de las pequeñas placas de la placa teromatosa y no se ha podido poner, no se puso protección. Esto es material que se puede capturar, miren todo esto, placas de colesterol, pequeños émbolos, y estos son los filtros que nosotros todos los casos los mandamos a estudiar, a mirar qué tipo de placa existe. Esto es para prevenir el infarto, pero tenemos también que cuando ya nos llega el paciente en urgencia con un infarto agudo, ¿qué hacer? Entonces, el infarto agudo se ha cambiado así, se ha tratado de simular al ataque cardíaco. Ahora se le llama ataque cerebral. Tiempo, el cerebro es tiempo. Nosotros tenemos que cuando un paciente tenga una pequeña, una isquemia cerebral transitoria con un problema visual transitorio o una hemiparesia, así como cuando uno le da un dolor de una angina, inmediatamente va a la urgencia, esa es la nueva modalidad de hacer una similitud entre los dos. Y a pesar que tenemos círculo de Willis, recuerde, cuando hay un émbolo al comienzo, la persona puede que inmediatamente no tenga síntomas, pero hay, porque hay circulación colateral, pero luego si no hay circulación colateral suficiente, hay una parte del cerebro que se infarta y la parte alrededor está isquémica pero está viva, se le llama penumbra. Es cuando no hay suficiente isquemia para matar el cerebro, y es lo que nosotros queremos rescatar con cualquier tipo de tratamiento. Entonces, la penumbra, este era el concepto que se tenía antes del 90, que la parte central estaba muerta, la parte periférica estaba isquémica, pero se podía recuperar. Ya se sabe que a veces distalmente, donde nosotros pensábamos, hay áreas de penumbra, y se puede determinar ahora con secuencias especiales de resonancia de difusión y de perfusión. Entonces, si un paciente nos llega antes de 4.5 horas, se le puede hacer tratamiento endovenoso con TPA, que es un fibrinolítico intravenoso que ha sido aprobado por la FDA, ya se aumentó de 3 horas a 4.5. Y si llega después de ese tiempo y el paciente tiene un área de penumbra, un área recuperable, tenemos que abrir esa arteria. Y tenemos que abrirla ¿con qué? Con lo que se pueda. Hay que llegar hasta el trombo, disolverlo, destruirlo, y para que ustedes recordarles a ustedes la anatomía, esta es la carótid interna, se divide, parece una T, una hacia la parte medial se llama cerebral anterior, esta es la cerebral media, segmento M1, y la mayoría de los coágulos se van al M1. Y aquí es como lo vemos. Miren aquí, comparen, esto es, hay un coágulo aquí a nivel de M1, esta es la arteria temporal anterior, y hay un coágulo, no hay circulación en este lado. Ahí es donde nosotros entramos. Miren aquí, esta es una M1, aquí hay un trombo, la arteria temporal anterior abierta, pero hay un defecto focal acá. Metemos un microcatéter y empezamos a infundir TPA y empezamos a destruir ese coágulo y restablecer el flujo a nivel de la cerebral media. Este es otro caso, me voy a volar este para poderle mostrar. ¿Qué pasa cuando el paciente llega que ya se pasó el tiempo de que no nos funciona la trombólisis química? Pues tenemos que abrir ese vaso. Y hay que abrir ese vaso como cuando se nos tapa un tubo en la cocina. Hay muchas herramientas que tenemos. Hay balones, hay herramientas que podemos coger el coágulo y destruirlo, traerlo acá, y esos son todos lo que ustedes ven acá, son diferentes tipos de herramientas que tenemos. Y aquí tenemos ejemplo el Mercy. El Mercy fue uno de los primeros aprobados por la FDA. Si aquí está el coágulo, lo que hacemos es atravesar el coágulo con un pequeño catéter, luego sacamos la guía, dejamos el microcatéter e introducimos el Mercy device, que tiene, es como un resorte, y además tienes unos hilos, y va a abrazar el coágulo, lo abraza, luego inflamos un balón proximal para que la sangre no se lo lleve, inflamos un balón por unos cuantos segundos, impedimos que cuando lo estamos trayendo, el flujo se lo lleve, y ahí sí alamos el coágulo. Eso es una trombólisis mecánica. Y eso es lo que nos pasó aquí. Este paciente tiene un coágulo aquí, miren aquí, debe ser negro, esa es una arteria. ¿Cuál? Cerebral media, es la que más se va. Sí, aquí tenemos el coágulo. Entramos aquí tenemos el microcatéter en la vida real, y aquí tenemos una película en donde estoy metiendo el microcatéter acá. Aquí estamos, y empieza a desenroscarse el Mercy. No vemos los hilos,
y empezamos a alar. Hay que inflar un balón aquí proximal. Y este es después. El coágulo ha sido retirado allí y toda la circulación cerebral está. Un caso de la basilar, la mortalidad por la basilar, la oclusión es 75%. Mire aquí el Mercy y aquí tenemos el coágulo que se hemos secado y restablecido la basilar, los coágulos secados. Y esos son diferentes tipos de coágulos. Entonces, de todo esto, nosotros tenemos que actuar rápido, si es posible, nosotros mismos, ir a urgencias y llegar al paciente. Este es otro, este es el penumbra, este es el último que hay, que ha salido. Este es el último que hay. En vez de irnos distal al coágulo, ponemos un microcatéter proximal al coágulo. Y empezamos a aspirar, colocamos esto en un aspirador a 20 milímetros de mercurio y empezamos a aspirar. Si el coágulo entra, puede ocluir el catéter, entonces tenemos esto que se llama el separador. Limpiamos la punta para que comience a entrar. Tuve un caso de un coágulo muy grande hace como 3 semanas y me tocó utilizar el penumbra. Generalmente estos casos son a las 3 de la mañana. Lo llaman a uno, a las 3 de la mañana, un paciente con un infarto y hay que ir inmediatamente. Y otras cosas que utilizamos, cada compañía tiene su retriever, que se llama, aquí tenemos este es de Valt, que este parece como un stem cortado, como una malla. Tenemos el Lazarus, cada compañía tiene, esto está muy, ahora el infarto agudo, este es un caso. Ya para terminar, para mostrarle un paciente muy joven que estaba pescando y de pronto le dio un dolor de cabeza bien fuerte. Un infarto en una persona joven, hay que pensar en una disección de la arteria, que es ruptura del endotelio con un infarto. Este paciente llegó, era joven, no tenía factores de riesgo, alto colesterol, ni presión alta, ni nada. Le hicimos un TAC y le encontramos esta arteria basilar bien densa. Inmediatamente... Quiero decirle que la arteria basilar, que es esta, tiene sangre por 2 vertebrales. Como es tan importante porque va a nutrir el tallo cerebral, la vertebral derecha y la vertebral izquierda juntas se unen a llenar la basilar. Perfecto. Y aquí tenemos entonces la basilar nutriendo el tallo cerebral y el puente. El paciente tenía una oclusión de la basilar, que es aquí. Miren acá, en la mitad toda la basilar estaba un coágulo inmenso. Un paciente de 45 años ya estaba en coma. Entonces me voy por la vertebral izquierda, pues para entrar a la basilar y está tapada. Esta es la basilar, aquí tenía una disección de la basilar. Entonces me voy para la derecha, estaba igual pero un poquito mejor. Estaba casi tapada, 99% tapada. O sea, para yo llegar a donde estaba la basilar, había que pasar por esa arteria que las dos se habían dañado por una disección. Entonces miren aquí, miren la diferencia entre la arteria normal y la arteria irregular, estrecha, etcétera. Entonces reconstruimos esta arteria de la vertebral aquí, abrimos esa arteria y entramos a la basilar que está aquí, miren el coágulo de la basilar. Y empezamos a hacer angioplastia y stent y aquí está recuperado. Este paciente es básicamente, después que terminamos el seguimiento, el coma desapareció y se fue básicamente sin lesiones residuales. Otra cosa es aumentar la presión y es lo que se llama la redistribución del flujo. Aumentamos, ponemos un balón por encima y por debajo de las renales, se inflan al 70% y redistribuimos el flujo hacia el cerebro. Esto está en experimentación, nosotros fuimos parte del estudio del Neuroflow que se llama y hemos tenido resultados buenos. Aquí a través del PET y del SPECT hemos demostrado aumento de la vascularización ocluyendo la arteria aorta a nivel renal. Y vemos este ejemplo típico que nos tocó un paciente que tenía un aneurisma, tiene coils aquí y tenía un vasoespasmo. Miren aquí, miren el tamaño de estas arterias al cerebro, el paciente había tenido síntomas, y miren antes del Neuroflow el tamaño de estas arterias y después del Neuroflow, sin introducir ninguna sustancia química, etc. En tumores también hacemos tratamientos endovasculares, pero ya para terminar, pues 2 secretos para el éxito, nunca revele todo lo que sabe, el segundo se lo digo esta noche. Y este es el equipo con el que yo trabajo, el metodista se divide en 2 antes de que yo llegara y después, no por el nivel científico, sino porque ahora las parrandas las hacemos con acordeón y con aguardiente. Muchas gracias.
agradecemos al doctor Orlando Díaz su excelente presentación y el haber compartido con nosotros su amplia experiencia en la neuroradiología intervencionista. Disponemos de un breve tiempo para preguntas y respuestas, de manera que si hay alguna pregunta o comentario, por favor hacerlo en la mayor brevedad posible. Orlando, algo me acaba de comentar. ¿Qué está haciendo Houston para disminuir la obesidad? Mira, ahora ya ahí están haciendo lo que en general la esposa de Obama está promoviendo mucho la obesidad. Yo creo que definitivamente Texas es el estado, creo que estadísticamente ya está confirmado que es el más obeso de todo Estados Unidos. Ellos hacen planes, en los colegios han cambiado cosas. Yo específicamente el plan general no lo sé, pero sí se trabaja mucho en los colegios y ve unos niños muy obesos, y sobre todo niños latinos. Específicamente no sé los detalles, pero sí se trabaja. Yo soy oftalmólogo. ¿Logra esta sombrilla en la terectomía de tener posibilidad de émbolos a la oftálmica y su paso a la al ojo? ¿Antes, sin la sombrilla? Sí. Ahora con la sombrilla los detiene. Definitivamente no hay un estudio científico que haya demostrado que la sombrilla es mejor que la no sombrilla. Pero hay de que uno ponga un stent, el paciente haga un infarto y lo demanden a uno y uno no ponga la sombrilla. Pero sí, definitivamente, tuvimos un caso que no se utilizó sombrilla por la tortuosidad de la arteria y el paciente quedó ciego en ese ojo porque un coágulo, no sabemos si fue la oftálmica. ¿El uso del TPA tiene un periodo durante el cual lo pueden usar? Sí, 4.5 horas. Eran 3 horas y ahora se extendió a 4.5 horas. Después de allí es que entramos nosotros a hacer la trombolisis mecánica, a abrir con balón, con penumbra, con Mercy. ¿Y eso se extiende al resto del arco circulatorio? Para la vacilar... Parece que hemos fracasado a nivel de ojo muchas veces, ya haciendo... regresando al choro. Seguramente es porque se fracasa por tiempo muy largo de intervención. El mejor tratamiento, como sabemos todos, es la prevención. Yo creo que a los médicos de urgencia, a los pacientes, hay que enseñarle que esos síntomas que tienen, así como le dije yo, que cuando tienen dolor en el pecho, que puede ser cualquier reflujo, pero se ponen, les da miedo y van a la urgencia, algún signo neurológico como la morosis fugaz, como pequeña debilidad, cualquier cosa en el miembro contralateral, deben consultar. Inmediatamente se les hace una angiografía por resonancia magnética, hay que hacer y evitar que el paciente tenga un infarto, que es devastante. Pero yo creo que hay que trabajar en la comunidad y en los médicos, sobre todo en los médicos de urgencia, para enseñar a detectarle estos síntomas antes de que ocurra. Gracias. Nuevamente. Hace 4 semanas el New England Journal mostró que daba lo mismo el stent que la endarterectomía. Entonces, ¿quién decide ahora qué es lo que se va a hacer? Bien, eso... Imagínate que hay un estudio que se llama el CREST, que nosotros hicimos parte del CREST. Entonces, esto del stent, uno cree que todo mal hecho es malo. O sea, para hacer tratamiento endovascular, cualquier error que ocurra es una catástrofe para el paciente. Y muchas personas se ponen a hacer, cardiólogos, neurocirujanos, radiólogos, cualquiera de cualquier grupo, sin tener la experiencia que se tiene que hacer. En nuestro hospital yo hago parte del comité de stent y la persona que no haya hecho 25 stent carotidio no puede hacer el 26. No puede hacer el primero solo. Tiene que ser 25 acompañado y ser estricto. El primer estudio que se hizo, uno de los primeros estudios se llama ELEVA 3, que lo hicieron los franceses sin plavis, sin ningún entrenamiento, y fue un fracaso y demostró que el stent era terrible. Eso quedó allí. Y en todas las conferencias que se hablaban de stent, el stent no sirve, y mostraban ELEVA 3, se llama. Empezaron a hacer, entonces cada compañía hacía sus estudios y los hacían con su stent y demostraban que eran buenos. Hasta que dijeron, el NIH dijo, vamos a hacer un estudio aleatorizado, multicéntrico, con que los neuroradiólogos tienen que hacer mínimo 25, etcétera, y se hizo el CREST. Se presentó hace unos 2 meses y ya salió publicado, en donde demostró que era muy similar. No queríamos demostrar, es muy difícil demostrar que era mejor que la endarterectomía. Nos fuimos a demostrar que no era peor, o igual o peor, para que fuera aceptado, para que el CMS pagara
Porque es que el problema es que no paga el CMS. Ponemos un stent y si no está en un estudio no lo paga. Y se demostró el CRES que no era igual, que no era peor que la endarterectomía. A la semana salió el estudio europeo, que ellos hicieron un similar CRES, que ellos demostraron que el stent todavía era un poquito, era peor que la endarterectomía. Entonces el CMS en Estados Unidos hasta ahora no nos paga por poner el stent. Entonces yo sí creo que el stent en buenas manos, la endarterectomía es excelente. Un cirujano que haga endarterectomía y las haga bien, es excelente tratamiento. Nosotros estamos luchando contra una técnica muy buena que es la endarterectomía. Y si una persona con stent no tiene experiencia, no pone protección, no le da plavis al paciente, etcétera, pues demostramos que somos peores que ellos. En conclusión, hasta ahora el CMS no le ha dado la bendición para que el stent carotidio en pacientes de alto riesgo sea tratado. Tiene que ser de alto riesgo para que lo hagamos. No, eso sí, no sé los precios. Muy similar. Sí, el New England Journal tiene dos artículos y un editorial. Y parece que el costo es similar. Bueno, vamos a continuar. Sí, para dar un feliz término a la de hoy, invitamos a la doctora Beatriz Adrada, que nos va a ilustrar sobre los últimos avances en el diagnóstico de cáncer de mama. La doctora Adrada es profesora asistente del Departamento de Radiología Diagnóstica del Anderson Cancer Center de Houston, Texas. Doctora Adrada. La siga. Y puedes apagar. Ah, bueno, sí. Bueno, buenas tardes. Quiero dar las gracias al comité organizador por invitarme a dar esta conferencia. Yo trabajo en el MD Anderson Cancer Center, que es un centro dedicado solamente a cáncer y es un centro de referencia en los Estados Unidos. Vamos a hablar de los últimos avances en radiología de mama. Este es el plan de la conferencia. Voy a hablar primero acerca de la incidencia del cáncer de mama, que como sabemos, en los últimos años ha aumentado su incidencia y es un tema de gran importancia ahora. Voy a hablar acerca de las modalidades tradicionales como mamografía de ultrasonido, otras modalidades de punta ahora que es la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones y lo que es el futuro de la imagen de mama o con algunas secuencias especiales de resonancia magnética, la imagen con gamma cámara específica para mama o BSGI y la mamografía por emisión de positrones. Como sabemos, en Estados Unidos el cáncer es el cáncer más frecuente en las mujeres y es la segunda causa de muerte. Una de cada 8 mujeres será afectada por cáncer de seno y la incidencia sigue en aumento. Nosotros ahora vemos pacientes cada vez más jóvenes y se espera que para el 2010 haya 1.5 millones de casos nuevos. ¿Cuál es nuestro objetivo como radiólogos? Nuestro objetivo es detectar el cáncer cuando es en un estadio temprano, cuando es menor de 1.4 centímetros. Y el mayor factor pronóstico en el cáncer de mama es si ha tenido o no metástasis a los ganglios linfáticos. Entonces, nuestro objetivo como radiólogos es detectar el cáncer en un estado
temprano de tal manera que no haya metástasis a los ganglios linfáticos. Aquí vemos la glándula mamaria que está rodeada por numerosas cadenas ganglionares y cuando la mujer tiene un cáncer, el primer lugar donde va es la región axilar, luego se disemina a la región, a los ganglios de la región infraclavicular, también puede ir a los ganglios supraclaviculares y a los ganglios que están a lo largo de la cadena de la mamaria interna. Y entonces el objetivo es detectar el cáncer en un estadio temprano y cuando ya está el cáncer, delinear la extensión de la enfermedad. Entonces, lo mejor es detectar un cáncer cuando está así de pequeñito, que mide como menos de un centímetro, y no detectar este cáncer cuando ya la paciente palpa la masa y cuando el cáncer ya ha ido a los ganglios linfáticos, como es en este caso. Voy a empezar con la mamografía, que es la que todos conocemos. Generalmente la mamografía se debe empezar en pacientes mayores de 40 años. No es un examen muy confortable para nosotras porque hay que hacer bastante compresión para tener una mamografía de una calidad adecuada. Pero de todas maneras es la única modalidad de screening que ha demostrado que disminuye la mortalidad en un 30%. La sensibilidad varía de acuerdo a la densidad del tejido mamario. Puede ir desde un 80-90% o puede ser tan baja como un 48% en mamas con tejido muy denso. Entonces aquí vemos los diferentes patrones y ahora podemos comprender cómo para los radiólogos es muy fácil detectar un cáncer en esta mama que está completamente reemplazada por tejido mamario, por tejido graso. Mientras que aquí, que es un tejido mamario muy denso, el cáncer puede estar oculto entre todo este tejido normal. ¿Cuál es el avance que tenemos en la mamografía ahora? En Estados Unidos la mayor parte de las instituciones que se dedican al diagnóstico de mama están reemplazando sus equipos análogos por los equipos de mamografía digital. Este es un equipo de mamografía digital donde aquí está el tubo de rayos X, aquí hay un detector digital que capta la imagen y manda las imágenes a un computador donde nosotros podemos manipular las imágenes. La precisión diagnóstica entre un mamograma digital y análogo es la misma. Lo que pasa es que hay unos estudios que han demostrado que la mamografía digital es mucho mejor en pacientes menores de 50 años que generalmente son los que tienen un tejido mamario denso. Otras ventajas que tenemos es que elimina la necesidad de almacenamiento y, como dije antes, la imagen se puede manipular después de adquirida. Este es un caso de una paciente de 35 años, muy joven, que presenta un dolor en el seno derecho, el examen físico es negativo. Esta es la mamografía de la paciente, este es un equipo análogo y este es un equipo digital. Vemos que la paciente tiene unas calcificaciones aquí, y aquí vemos las calcificaciones, pero aquí en el análogo no podemos ver ni la piel ni el pezón, mientras que aquí podemos definir si el cáncer se ha extendido a la grasa o se ha extendido a la piel y ha invadido el pezón. Este es el ultrasonido de la paciente donde vemos que está la piel, está el tejido graso y todo esto negro que vemos aquí es el cáncer. Seguimos con la otra modalidad que conocemos, que es el ultrasonido. En los últimos años ha habido gran desarrollo en el ultrasonido porque tenemos transductores de alta frecuencia, con lo que podemos evaluar con gran detalle el tejido mamario. Y las indicaciones de ultrasonido son estas. Una vez que vemos una lesión en la mamografía, la pasamos a ultrasonido para evaluar si la lesión es sólida o quística. También si la paciente tiene cáncer, podemos delinear la extensión del cáncer. Es muy útil para evaluar ganglios linfáticos. Nosotros rutinariamente hacemos el ultrasonido de la glándula mamaria y también evaluamos la región axilar, infraclavicular, la región supraclavicular para evaluar los ganglios. Y si vemos algún ganglio sospechoso, hacemos una biopsia con aguja fina. Este es un caso de una paciente que tenía un cáncer, este es en el seno del lado izquierdo, el cáncer es este nodulito que está aquí. La paciente tuvo su cirugía en otra institución, fue al MD Anderson para completar su tratamiento.
Este es después de la cirugía, esta es la cicatriz quirúrgica, y al momento de que nosotros le hicimos la mamografía, vimos otros nodulitos pequeños en el mismo seno, y hay otro nódulo aquí en el seno derecho. La llevamos al ultrasonido y efectivamente en el seno derecho, o sea, en el seno contralateral, encontramos esta pequeña lesión que mide 0.6 centímetros y que le hicimos una biopsia y salió un carcinoma intraductal. Y en el otro en el seno de donde tenía la paciente la cirugía, vimos otra lesión, con lo que confirmamos que el carcinoma había invadido más de un cuadrante y la paciente tuvo que ir a mastectomía. Es muy útil para evaluar los ganglios linfáticos. Esta es una paciente con un carcinoma de mama localmente avanzado. Vemos todo esto es cáncer y ha invadido la piel. Y aquí vemos en la región axilar una lesión, una masa. La llamamos a ultrasonido. Aquí pueden comparar, este es un ganglio normal donde es pequeño. Vemos que la corteza está bien delgadita. Este es un ganglio anormal, vemos el ganglio está agrandado, la corteza está bien engrosada y el ilium está comprimido. Se le hace una biopsia por aspiración con una aguja fina y se detecta la metástasis. Como dije anteriormente, el ultrasonido es muy útil para nosotros, hacemos biopsias con aguja fina y biopsias con otras con agujas más gruesas cuando queremos hacer un diagnóstico del cáncer. Esta es una paciente, tenía una masa en este seno del lado en el seno derecho, en el cuadrante superoexterno. Este es el ultrasonido, esta es la lesión y aquí vemos la aguja atravesando la lesión y hicimos el diagnóstico de carcinoma intraductal. Ahora está muy de moda la resonancia magnética en mama. Es un gran examen, tiene una sensibilidad bien alta. Lo único es que la especificidad varía entre el 40% al 80% dependiendo de quién está leyendo la experiencia, de quién está leyendo la resonancia magnética. Este es el equipo de resonancia magnética, tiene que ser con un coil apropiado para seno. Estas son las indicaciones de la resonancia magnética. Entre las más importantes están pacientes de alto riesgo, pacientes que tengan una historia familiar de cáncer, cuando queremos evaluar la extensión del cáncer o cuando queremos evaluar un cáncer, una paciente que ha ido a cirugía, los márgenes sean positivos, que queremos evaluar el cáncer residual. Este es un ejemplo, esta es una paciente de 44 años, se palpó una masa y efectivamente tiene su cáncer aquí. En el cuadrante superexterno, como el tejido mamario es tan denso, ustedes pueden ver aquí, se le hizo una mamografía para mostrar mejor el cáncer. Está la resonancia, el tumor generalmente está lleno de vasos y estos vasos ayudan a que la masa capte el contraste. Y aquí vemos la masa captando el contraste. La resonancia tiene un software que nos ayuda a definir si la masa capta rápidamente el contraste, lo que nos indicaría que la masa es sospechosa de malignidad y entonces de esta manera podemos evaluar más objetivamente si está captando rápidamente el contraste y nos da una curva. La otra ventaja de la resonancia magnética es que nos da, podemos mirar el tumor en varios planos, en plano sagital, coronal y axial, y lo cual le ayuda al cirujano para su planeamiento quirúrgico. Este es un plano coronal del tumor, miren aquí el tumor que va invadiendo a la piel y esta otra reconstrucción de la mama de la paciente donde vemos que hay una retracción de la piel con el pezón desviado hacia el lado. Este es otro ejemplo donde se evalúa la extensión del... el seno izquierdo muestra una densidad. Este es el ultrasonido donde vemos el cáncer que mide 2 centímetros. Se le hizo una resonancia y vimos... Esta es la resonancia, esta es la proyección axial,
La paciente tenía implantes y vemos que no solamente el cáncer no medía 2 centímetros, se extendía a lo largo del implante, medía 5 centímetros, lo cual lo confirmamos al momento de la mastectomía, donde el espécimen patológico dio que el cáncer medía aproximadamente entre 5 y 6 centímetros. Este otro ejemplo de un carcinoma inflamatorio. Miramos que aquí el seno del lado izquierdo está comprometido, todo el seno, hay engrosamiento de la piel y esta es la resonancia donde vemos este es el seno normal, este es el seno anormal, hay excesión de contraste por toda la glándula mamaria con engrosamiento de la piel y este es un músculo pectoral normal, este es un músculo pectoral anormal y está edematoso y hay captación del medio de contraste. Esto cambia el tratamiento quirúrgico. Esta paciente también tenía un PET-CT y el PET-CT es una modalidad diagnóstica en donde se utiliza un farmacéutico que es la fluorodeoxiglucosa y vemos que es captado intensamente por la mama y también podemos mirar que los ganglios axilares están comprometidos de ese lado y hay metástasis en los ganglios axilares del otro lado. Entonces, ¿cuál es el papel del PET-CT en mama? No sirve para diagnóstico de cánceres pequeños en la mama, sirve para estadios inicial de cáncer localmente avanzados o cánceres que han sido recurrentes, también sirve para evaluar la respuesta a la quimioterapia. Miren, este es otro caso de una paciente, esta es la mama normal, esta es la mama anormal, es un carcinoma inflamatorio donde el seno está inflamado, está comprometido todo el seno y la piel. Está la resonancia magnética y vemos que la mama está totalmente comprometida y la mama está agrandada, hematosa. Esta es el PET y vemos, este es el PET, este es el PET-CT combinado que nos ayuda a delimitar que el cáncer está aquí captando en toda la mama y que está comprometiendo todas las cadenas ganglionares, la axilar, infraclavicular, supraclavicular y hay compromiso de la cadena de la mamaria interna. Modalidades de ahora que hay tomografía específica de la mama, tomosíntesis, hay modalidades funcionales como algunas secuencias especiales de resonancia, espectroscopia y difusión, hay una gammagrafía específica para la mama y hay una mamografía por emisión de positrones. La tomografía específica a la mama es como una tomografía axial computarizada normal, pero es solamente produciendo imagen de la mama. Este es el tubo de rayos X que da, y este es el detector, y aquí vemos a la paciente que está boca abajo y solamente está produciendo imágenes de la mama. La gran ventaja es que nos da una imagen tridimensional, no hay superimposición de tejidos, está la imagen. Y vemos aquí hay una masa irregular muy sospechosa de cáncer. Las ventajas, como dije anteriormente, es muy confortable, no hay superimposición de tejidos, es mucho más rápido. Las desventajas es que hay mayor radiación ionizante. Ahora está muy importante la tomosíntesis. En algunas partes de Europa muchas instituciones ya la tienen. En Estados Unidos estamos esperando la aprobación de la FDA, que supuestamente la va a dar el otro año. Es una evaluación tomográfica de la mama. Aquí vemos el tubo de rayos X que da, se producen imágenes a diferentes ángulos de la mama. Ventajas. No hay superimposición de tejidos, es mucho más confortable y los tumores del tumor se ven con mayor precisión. Esta es una imagen de una, esta es una mamografía digital donde vemos la masa y esta es una tomosíntesis donde ustedes pueden ver mejor la masa, los bordes mucho más definidos. Seguimos con las modalidades funcionales. Hay secuencias especiales de la resonancia, como son la espectroscopia y la difusión. El objetivo de estas secuencias es que una desventaja de la resonancia magnética es que tiene
no muy alta especificidad y tenemos muchas biopsias que resultan benignas. Entonces, las secuencias quieren tratar de disminuir el porcentaje de biopsias benignas. La espectroscopia nos ayuda porque muestra la composición química del tejido y los cambios que ocurren en el tumor, y está típicamente basada en la detección de la colina, que es un marcador para tumores activos. Este es un ejemplo, aquí vemos la resonancia, una vista sagital, el tumor captando el contraste, y está la espectroscopia donde medimos el pico de la colina, lo que nos hace que, pensar que es sospechosa malignidad. La segunda secuencia que tenemos es la difusión, que se evalúa la movilidad del agua. El cáncer tiene un alto contenido celular, lo cual restringe la movilidad del agua y da una imagen característica, y como dije anteriormente, aumenta el valor predictivo de la resonancia. Este es una paciente de 65 años con un carcinoma inflamatorio del seno izquierdo. Ven aquí engrosamiento de la piel. Este seno es mucho más denso que el lado derecho. Esta es la resonancia donde se ve la gran extensión del tumor. Esta es la secuencia con contraste de la resonancia normal. Aquí vemos las masas que están captando el medio de contraste, y estas son las secuencias de difusión donde se ve que las masas malignas son brillantes o hiperintensas. La otra secuencia funcional que tenemos es la gammagrafía específica para mama. Utiliza el tecnecio cestamibi, que es captado por las mitocondrias de las células tumorales. Se usan gamma cámaras pequeñas que nos aumenta la resolución de la imagen. La ventaja es que la compresión de la mama es mínima. La sensitividad del VSGI y del MRI son muy similares. Este es el equipo que está de prototipo, todavía no está aprobado por la FDA en Estados Unidos, y esta es la imagen que da. Esta es una mamografía digital, esta es una gammagrafía, y aquí vemos que hay un cáncer que no fue visto por la mamografía digital. Este es otro ejemplo donde vemos aquí que aquí hay una masa en la región axilar. Esta es la mamografía y este es el VSGI que capta el tecnecio y correspondía a un carcinoma intraductal. Y por último, la mamografía por emisión de positrones, que el principio es igual al del PET-CT general. Este es el aparato. Estas son las imágenes que da la mamografía por emisión de positrones. Lo que pasa es que da una mejor resolución espacial que el PET de todo el cuerpo. Utiliza dos detectores de alta resolución localizados en ambos lados de la mama y detecta lesiones pequeñas. La sensitividad es alta, del 83%. Esta es una imagen de mamografía por emisión de positrones y vemos que detecta el cáncer. Esta es la masa grandota y detecta otros dos focos de malignos. Haciendo el carcinoma multifocal. Este es un ejemplo donde tenemos la mamografía, resonancia, mamografía por emisión de positrones y la patología. Aquí en la mamografía se veían las calcificaciones que correspondían con una lesión que realza con el medio de contraste en la resonancia. Mírenlo aquí en la mamografía por emisión de positrones. La extensión de la enfermedad en estos dos estudios dio que era aproximadamente se extendía 4 centímetros, lo cual se correlaciona con la patología, donde la extensión de la enfermedad era aproximadamente 5 centímetros. El horizonte es que hay una activa investigación en todas las modalidades de mama, y se espera que haya una transición entre la mamografía que se tiene que hacer ahora para todas las mujeres, que hay una transición hacia una evaluación más individualizada de acuerdo a su factor de riesgo. Sin embargo, hasta ahora la única modalidad de screening que hay para mama es la mamografía, que se debe empezar en mujeres mayores de 40 años. Hay una controversia en Estados Unidos ahora. La Task Force recomendó que era después de los 50 años, pero la Sociedad de Breast Imaging y el American College of Radiology están en desacuerdo y quieren seguir con lo mismo, porque piensan que si esperamos hasta los 50 años ahora, cada vez nosotros vemos en Diana, vemos un paciente muy joven, de 32, 30 años, o sea que si esperamos hasta los 50 años, las pacientes, va a haber mucha mortalidad, se va a aumentar otra vez la mortalidad. Gracias.
tanta biología. Biología molecular con imagen óptica y todo eso. Entonces, ¿ya hay una correlación entre los resultados de la biología molecular y la imagenología? Se está trabajando en eso, ahí en The Anderson hay investigación acerca, se está haciendo trabajo acerca de ganglios linfáticos, pero todavía no hay, apenas están empezando. ¿Y todavía en imagenología no se puede decir esto puede ser un BRCA1, un BRCA2 o esto tiene receptor positivo? Hay, por ejemplo, las pacientes con BRCA1 y BRCA2 es, la característica de ellas, y por eso es que se las sigue cada 6 meses, es que los tumores entre un año y otro año puede haber una gran diferencia. Son tumores que crecen muy rápido, son tumores que se llaman triple negative, o sea que tienen los 3 marcadores, son negativos, son tumores diferentes. No decir este es un BRCA1, pero sí nos hace pensar, porque son unas características imagenológicas diferentes. También, por ejemplo, con el tratamiento, si tienen aromatal. Sí, van de tratamiento individualizado. Los tratamientos son individualizados. O sea, nosotros hacemos el diagnóstico y los patólogos de una vez dan los marcadores. Y de acuerdo a los marcadores se da tratamiento. A raíz de la publicidad que ha recibido lo del estudio ese famoso, que muy por la ley de Obama que trató de mover las las mamografías de 40 a 50 años, comenzó a salir bastante literatura al respecto. Ahora, yo soy neonatólogo, yo no leo la parte científica, pero yo leo el New York Times. Y el New York Times mencionaba artículos de que verdaderamente la mortalidad por cáncer de mama no ha mejorado en estudios poblacionales. Lo que sugeriría es que hay mucho falso positivo, mujeres que se tratan y mujeres que de pronto el tumor se hubiera desaparecido por sí mismo. Entonces, y ahora salió estos artículos nuevos que de personas que le hicieron la mastectomía completa y resultó que no tenían cáncer. Entonces, no sé si hay algún comentario al respecto. Sí, hay mucha controversia acerca de si estamos sobretratando a las pacientes, pero sobre todo en carcinoma intraductal. Pero de todas maneras, yo pienso que si una mujer tiene un carcinoma intraductal, es mejor tratarlo a esperar a que avance. O sea que yo creo que la mortalidad sí ha disminuido. ¿Y el tecnicio ceftamidis es específico para el traductor? No, es específico para captar cualquier tipo de cáncer. Lo que pasa es que lo que yo dije fue que hay una gamma cámara que ahora están haciendo especial, porque la gammagrafía normal tiene muy baja resolución para la mama, pero esta tiene mayor resolución que solamente la mama. Uno de los problemas con el cáncer de mama es que tiende a ser metastásico tempranamente y muchas veces los metastásicos se detectan en los años después. Voy a dar el caso de un médico que tuvo un trasplante renal y el donante fue su esposa. A los 6 meses tenía el médico tenía cáncer metastásico y le hicimos una biopsia y era cáncer de mama. La esposa había tenido una mamografía 6 meses antes, parte de la evaluación, y era normal. Y cuando el marido resultó con cáncer de mama, se repitió la mamografía 6 meses más tarde y que había un nódulo y era un cáncer. Luego esa paciente tenía cáncer en el riñón en el momento en que la mamografía no mostraba nada. Y ese es uno de los problemas más grandes. Ese es uno de los problemas de la mamografía, por eso es que se está tratando de buscar otras modalidades diagnósticas que nos dé mayor sensibilidad para el cáncer de mama. Doctora, estas biopsias con agujas, ¿es solamente para ganglios o también para los nódulos? Para los nódulos. Nosotros hacemos biopsia para los nódulos con agujas gruesas. O sea, eso es parte del protocolo. La paciente llega en MD Anderson, se le hace la mamografía y el mismo día se le hace el ultrasonido. Cuando yo hago el ultrasonido, si yo veo algo sospechoso, se le hace la biopsia. Nosotros tenemos muy buen resultado con las biopsias. O sea, el cirujano no va a cirugía hasta que nosotros no le hayamos hecho la biopsia de la masa y de los ganglios, si son sospechosos. La mamografía. La masa para que sea, nosotros podemos detectar masas bien pequeñas, como de 0.5 centímetros. Y lo mismo las clasificaciones, nosotros con la mamografía digital vemos muy bien las clasificaciones y podemos manipular la imagen y la podemos detectar realmente temprano. El problema de la mamografía para nosotros son las mamografías con tejido denso, que a veces no alcanzamos a ver las masas. ¿Y
Hay tumores que son muy agresivos. No le podría decir que cuál es el porcentaje, pero hay tumores que son, dependiendo de la patología, son también metástasis más temprano. Por ejemplo, hay un tumor que es el micropapilar del seno, y el micropapilar del seno le da metástasis a los ganglios linfáticos de manera muy temprana. Depende de la patología del tumor. Depende de la patología del tumor. No necesariamente tiene que estar muy grande. Puede ser un tumor pequeño y ya tener metástasis a los ganglios linfáticos. Quería preguntarle, ¿qué concepto tiene sobre mastectomía profiláctica? La mastectomía profiláctica en MD Anderson se hace en pacientes que tengan los genes, el BRCA1 y el BRCA2. Ellas tienen dos opciones. Una, o se la sigue cada 6 meses, se le hace una mamografía, a los 6 meses se le hace una resonancia, o la segunda opción que tienen es una mastectomía profiláctica, porque reduce la probabilidad de tener un cáncer en un 97%. Doctora, ¿cuándo? La regla de oro, no sé, yo creo que la regla de oro es que las mujeres se hagan screening, que comiencen a los 40 años, que se hagan un screening cada año y estar muy atentas a hacerse ellas mismas un examen físico. Apenas detecten una masa, ir a que les hagan la mamografía y el ultrasonido. Doctora, ¿cuáles son las edades más en las que el cáncer es más prevalente y cuál es el protocolo actual para terminar con las mamografías en respecto a la edad? ¿La edad en que el cáncer es más prevalente, me dice? A partir de los 80, supuestamente no, cuando están viejitos no se le hace mamografía, pero en MD Anderson nosotros hacemos mamografías de pacientes de 90 años. Eso depende del clínico, pero generalmente sí a partir de los 85, cuando ya la gente ya no pueda, no se le hace más mamografía. Agradecida su excelente presentación, que como ve connota una gran cantidad de inquietudes alrededor del tema. Por hoy damos por terminada la sesión y les agradecemos su asistencia en el día de hoy y los invitamos a reanudar mañana a las 8 de la mañana en este mismo sitio. Muchas gracias. Listo,